causa de tal dolor. Tan solo hago planes, disfruto, me equilibro. Sin embargo, que a uno le digan que de pronto le nació un precioso pibe de 6 años, es como... Natalia se va a poner muy contenta. Anda, corre, llámala. Lea esta carta. Un segundo, nada más. Una eternidad, señorita. Yo no. Yo espero aquí todo el tiempo que sea necesario. Sí. Nada, nada. Ándele. Mande. Nada de mate. Nada de café. Un vino. ¿No tomamos un vino porque yo quiero festejar? Así me caiga como un tío. Hoy es un nace en la calle. Tiene su vino. Está contento. Liga buenos viajes. Consuela a un pasajero. No protesta por ningún cambio ni contra un bache. Regala un piropo honesto. Dice un chiste ocurrente. Ni se inmuta porque le toca un pesado que lo acusa de tener adelantado el reloj. Si se cae el ferry, sí. Tiene razón, don Miro. Cuando llegamos, usted me paga lo que paga 100 pelitos el pollo. Conforme los dos, ¿eh? Tarjeta de Noemí, llegó tarjeta de Noemí de Bariloche. Soy estúpida yo, ¿eh? ¿A quién le grito? Si Rolo está en la calle, Matilde trabajando, Pauco en la escuela y Cortito salió recién. Toda para mí, mi tarjeta. Salvo que cruce a leérsela a don Félix para darme corte, ¿no? Y me dicta el corte avisándole a todo el mundo que faltaba el colegio por el cambio de apellido. Y me puse más insoportable que Mendieta, con eso lo digo todo. Ay, ese dichosa Mendieta, es uno más de la familia, te juro. Sigue la bronca. Ah, no te das una idea. Vamos a hacer una cosa, Zapallito. ¿Junto a Mendieta? La primera salida de Enrique Rivas... Plaza Francia. ¿Cuándo? Y hoy, ni bien terminemos los trámites. ¡Ay! ¡Ay, que me ahorcache! Te quiero. Lindo. Y no porque te adelante ni por ir a Plaza Francia. Pero sí, me gusta tener un papá. Exactamente a las 12:45 de un día miércoles, cuando Buenos Aires empezaba a presentir el verano, en la más simple y sencilla ceremonia, realizada en las oficinas de un registro civil del barrio de Boedo, por pedido especial de Rolando Rivas, comparece Natalia Riglos Arana, madre del niño Enrique, que a partir de hoy tendrá por apellido el apellido de Rolando. No puede estar sentado más bien. No. Está nervioso. Está más nervioso. Señor Rivas. Sí. Ese mediodía de un tibio miércoles próximo al verano, la Plaza Francia, testigo de una dicha y una angustia,
volvió como el mismo hombre del pasado, que tantas veces desesperadas anduvo por este lugar, lo recorría en paz, de la mano de un chiquito y una mujer que significaban la esperanza. Esa tremenda realidad por la que lucharon duramente. ¡Va! 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 ¡Pero mire qué forma de llamar! ¡Va! ¡Vamos! ¡Hola, don Felicito! ¡Pero solita viniste! Quise darme su gusto. ¿Pero quién te trajo, che? Mamá y papá. Están aquí. Ah, muy bien. ¿Vas a pasar? Yo me lo permito. Pero claro que sí, adelante. Bueno, ¿y a qué se debe este milagro, che? Vine a traerle mi tarjeta, don ¿qué? Y bueno, es provisoria y media rastrillita. Hecha a mano con una cartulina que me regaló el Rivas. A ver. Enrique Rivas, dice. Sí, yo puse el apellido y todo, pero me dejó Rolando que la semana que viene me trae tarjetita de la imprenta. Pero que yo no podía esperar y que corchaba y que corchaba y así salimos del paso. Y supongo que ahora me invitará con algo, ¿no? ¿Pero de qué se ríe? Esto no es ninguna broma, ¿me quiere decir de qué se ríe? Me invitará con algo, ya estoy mejorado ya. Pero si ya me doy cuenta, ya, claro. ¿Y entonces? ¿Con qué me va a invitar? Yo ya estoy más tranquila. De ninguna manera voy a permitir que ustedes cambien sus destinos por esto que nos plantea hoy su padre. Yo ya le dije a la señora Ana Clara que cuente conmigo para lo que necesite. Eso es única, Flavia. Es lo menos que podía hacer, niña Roxana. Mamá, ¿y vos qué pensás hacer? ¿Trabajar yo? Sí. Esto le va a cambiar un poco la vida a Malú. Roxana y yo cabemos en ese departamentito por ahora, pero en fin, después se podrá cambiar, arreglar un poco para poder dar ahí lecciones de piano, de idiomas. Ay, mamá, como si fuera tan fácil. Pero mientras se arregla todo y conseguís los alumnos. Peor es que Roxana interrumpa sus estudios o que vos pienses en trabajar cuando necesitas todo tu tiempo para dedicarlo a Rolando y a mí. No, de ninguna manera, ¿eh? Yo voy a mover cielo y tierra, relaciones, no sé, ya se verá. Pero de ninguna manera ustedes dos van a pagar el pato por esta trastada que hoy nos hace tu padre. Le comentaba a papá los otros días lo inhibida que me quedé después de su llamado telefónico, doctor Gandhi. Qué tonta debe parecerle, ¿no? Pero se enoja si yo le cuento la cosa. ¿Me va a decir ahora que su llamado tiene una segunda intención? No. Usted no le pasa a tener esos días así, fatales, que no quiere hablar con nadie, no sabe dónde ir, que nada le puede ir. Claro que sí. Bueno, yo en esos días me propongo un juego. Tomo la libreta telefónica y busco nombres y números. Le va a parecer muy cruel, pero todos van al descarte, casi todos. Tengo la tarde que la llamé a usted. Su nombre me dio confianza. No sé, no era nada común, ni nada lógico, pero necesitaba llamarla, oírla, contarle cómo me contó alguna vez a mí, cosa que otra gente no entendería. ¿Cuál es? Sí, como que hay en mi vida un gran cansancio, Teresa. Una gran melancolía. Es un desencanto. Pero no sé, no se asuste que no la llamé para abrumar. No, si no me abruma. Pero sigue sorprendida. Un poco. Aunque le diré que he progresado. Quizás hace un año yo no hubiese aceptado esta invitación. O sea, aunque me hubiese muerto de ganas de salir. Sí, tal vez hace un año, quizás yo también hubiese procedido así.